que son los con el motor pierden la vida. Aparentemente el conductor de los 45 años. Bueno, dándoles otra mala noticia, retomando la transmisión, dándoles otra mala noticia al trailero. Se le estuvieron brindando los primeros auxilios, lamentablemente acaba de perder la vida, por lo que suman a más las personas fallecidas en este trágico choque en carretera rumbo nuevo, kilómetro 34, entre un tráiler y un autobús ómnibus, donde al parecer todavía hay personas en el interior del autobús sin vida. El trailero en un principio estaba con vida, prensado, pero con vida, por lo que los paramédicos le brindaban los primeros auxilios. Lamentablemente no soportó las múltiples fracturas, así como las múltiples fracturas, principalmente la de cráneo, que fue quien finalmente le quita la vida al trailero. Con esto suman a más las personas que pierden la vida en este trágico accidente, en este choque mortal en carretera rumbo nuevo. Se estaba hablando, se decía que el autobús viene de la Ciudad de México. Venía con 30 pasajeros, de los cuales 8 hasta el momento están sin vida. Mientras... Muy buenos días, amigos de Noticias 24/7. Nos encontramos con el chofer del tráiler. Él nos platicaba. Mientras que... Le vuelvo a comentar. Se habla que venían con 30 pasajeros el tráiler. 8 ya fueron trasladados a... 12 fueron trasladados a centros médicos, 8 están sin vida, faltan por rescatar 10 que se encuentran adentro del autobús, en el fondo del barranco, por lo que se teme que aumente a más las víctimas de este fatal accidente. Le vuelvo a repetir, choque mortal, tragedia en la rumbo nuevo. Estaríamos hablando de aproximadamente unos 15 personas que pierden la vida, pero no vamos a especular, vamos a esperar que Dios quiera y estén todavía personas con vida en el interior del autobús, que se encuentra a unos 100 metros al fondo de este barranco. Solo le adelantamos estos datos de que traía 30 pasajeros, 12 fueron trasladados, 8 están sin vida alrededor de este autobús, mientras 10 personas más se encuentran allá en el interior, al fondo del autobús. Lamentable este accidente. Los dejamos con estas fuertes imágenes, fuertes y tristes, más que nada tristes imágenes de este mortal choque en la carretera rumbo nuevo. Ay, disculpen si se nos corta la voz. Uno es por lo cansado, otro es por lo triste de esta noticia. Lamentable esta noticia. Triste, le vuelvo a repetir, triste noticia. Lo dejo con estas imágenes, fuertes imágenes de este fatal accidente. Informó para ustedes Perales Jaramillo Héctor.